toda mi familia bullerenguera, mi tía, mi abuela, mis abuelas, mi tatarabuela, todo, mi tío Emilio, mi papá, Guillermo Escudero, también es tambolero. Por él nosotros aprendimos, viéndolo a él también. Este ritmo me corre por la sangre bullerengue, de ver que toda mi familia es bullerenguera. Me alegro todo eso. Y seguimos los pasos de ellos también ahí. Siento que esto se me eriza todo el cuerpo en vez que yo toco esta letra tan bonito así. Se me salen hasta las lágrimas en vez de tocar esta cosa. Me entusiasmo, me alegría. A veces me pasa hasta la regla tocando esto. Porque me animo mucho a ver que toda mi familia, todos mis tíos, mi abuelo, mi bisabuelo, mi papá, bullerenguero, todos tocan el tambor. Así que yo también voy por esos pasos. Y a ver tocar esta cosa, me gusta cómo suena y me gusta el ritmo este, me gusta todo eso. Mi abuela también.
cantaba como cantaba mi abuela también. Ella falleció ya. El fallecimiento de ella lo llamó hasta allá, hasta el cementerio, con pura bullerengue también. Ella era bullerenguera. Eso pidió ella cuando ella murió. Yo digo que mi abuela me acompaña porque hace como un mes le hicimos un homenaje y ahí estaban hablando todo, como ella de pequeñita, bullerengue, todo eso. Y me entró como una cosa así, una vez me salió una lágrima y empecé a llorar. Un medio de la abuela mía, que ella le gustaba mucho el bullerengue. Ella estaba muy enferma, ya no podía ya andar así. Así que íbamos allá a tocarle, hombre, oh, mis nietos que iban a tocar un bullerengue. Íbamos allá sabroso, ahí la pasamos toda la noche ahí, tocando ahí, amanecíamos a veces tocando ahí tambor. Y a mí me gusta mucho, tambor, tambor, ese tamborero me gusta mucho.